hemos terminado nuestra experiencia, nuestro viaje aquí en Orlando. Luca está devastado, Dana también. El bebé está todo a dar porque él sí durmió un poco más. Antes de irnos, queremos darles el top 5 de nuestras atracciones favoritas. ¿Cuál fue tu favorita de todas? Yo creo que Hulk, porque tiene muchos elementos padres para los que nos gusta la adrenalina. Tiene estas vueltas de cabeza, bajadas, subidas, velocidad. Solamente que me hubiera gustado ir hasta adelante. Así que para la próxima me subo hasta adelante. En Hulk hay algo que es requisito, que no te puedes subir con nada que se te pueda caer. Inclusive hay lockers especiales y gratis para que no tengas ningún pretexto de no dejar las cosas en el locker. Entonces está padre. Y también una que yo me subí pero Dana no pudo, es la montaña rusa de Rock. Esa está muy buena. Esa la quería, tenía muchísimas ganas. ¿Y miren qué, muchachos? Sí, hoy nos toca estar en Universal Studios Orlando. Y aquí está Dan, que se pone muy contento. Y ahí está Luca persiguiendo palomas. Y ahí está Minion Mayhem, de mi villano favorito 2. Luki, ¿cuál fue tu favorita? El mío fue Minion. Favorita cuando se mueve el eje. Así. Vamos a tener que repetirlo porque Dan tapó toda la cámara. Mi parte favorita es que se mueve el carrito súper rápido. Otra de las atracciones más cool de todo el parque, una está de este lado de Universal Studios y otra está del otro lado de Island of Adventures. Le estoy hablando de Spider-Man y de Transformers. Se parecen un poco y yo creo que esa también podría estar entre los mejores 5 atracciones de los parques. ¿Cuál te gustó también? ¡Mami! Jurassic. Se nos fue el bebé, lo perdimos. Al cabo está chiquito, no nos habíamos encariñado tanto con él. Sí. Jurassic Park, ¿estás de acuerdo? Ahí le gustó. Yeah. La parte más emocionante es la del último, nos la pasamos muy cool, ya se va Dan, es hora de que se independice y de que viva la vida por sí solo, así aprendí yo. Yo creo que disfrutas mucho más el camino, o sea, la parte emocionante es un segundo, pero el camino está más padre, ¿no? De Jurassic. Ajá. Encontramos subiendo en el Jurassic Park. ¡Uy! ¿Estás listo, Luca? Dicen que aquí hay dinosaurios. ¡Wow! Yo disfruto el final. Yo me saltaría todo el camino. Es que duraría muy poquito. Duraría muy poquito. Toda la parte de Marvel a mí me gustó también. La de Harry Potter, todo el ambiente que hay también está muy cool. Sí, está padre. Universal está dividido en diferentes zonas, en diferentes, digamos, metrópolis, ciudades super cool. Luca está un poco cansado porque sí, se camina mucho. Y aquí está atrás de mí Leicester Square, una de las estaciones de metro más populares de Londres. Pero si nos metemos, se convierte en un lugar mágico. Acompáñenos. No sé si sepan la historia de Londres. Londres oculta muchos secretos. Por ejemplo, dicen que el lugar es mágico. ¿Están listos para entrar a un lugar mágico? Sí. Súper listos. Súper listos. Vamos a este... ¿Harry Potter? No lo sé. ¿No lo escuchaste tú? ¿Qué es eso? ¡A mí! Dana, ¿algo que quieras agregar? Que está muy padre. Les pasaremos tips para que aprovechen mejor el parque. El primero que agregaría yo es, llega temprano, llega lo más temprano posible. Haz tu desayuno y tu cena en el hotel, porque nosotros desayunamos y comimos en la calle y pierdes muchísimo tiempo.
Aquí estamos en el lugar donde existen las mejores malteadas del planeta. ¿Cuál vas a escoger? Esa tiene confetti shake, que tiene helada de vainilla, confetti cake, crema de vainilla un poco fría. También tengan en cuenta que el parque lo abren para los que se hospedan en el hotel, lo abren una hora antes. Depende de la época del año en la que vengas, pero más o menos siempre lo abren como a las 8 o 9 de la mañana. Así que láncense una hora antes para que no les toque tanta fila o compren el pase express, que vale mucho la pena, ¿no? Van a caminar mucho, va a haber muchísimas tiendas. Últimamente Luca trae el rollo de los Minions con todo y se lo ha heredado a este pequeño Dan. Así que, ¿qué te parece si vemos Minions, Dan? Hola, tengo lentes de Minion. Y sí, es hora de la fiesta de los Minions. Wow. ¿Mamá? Sí, vamos a estar con los Minions. Venga, Dan. Super tetos y nos acabamos de comprar camisetas igualas de los Minions. Bueno, no son iguales, pero todos con camiseta de los Minions. Luki, a ver tu camiseta. Y esta es la mía. Como que organizan bien los juegos que quieren ver, ¿no? Por eso te dan el mapa. Como que organizar bien los juegos que quieres ver para organizarte mejor y que alcances a subirte a la mayor cantidad de juegos posibles. Disfruten muchísimo los juegos y como les toque el día, con lluvia, con calor, toda esa actitud. Disfruten muchísimo el viaje. Como les toque. También organícense bien. No se llenen, o sea, van a ver cosas que les guste. No se llenen de cosas porque van a tener mucho más que cargar. Entonces mejor cárguenla, o sea, cómprenlo hasta el final. O sea, hay tiendas en todas partes. Compren hasta el final sus cosas. Ahorita estamos llegando a una parte que se llama City Walk. En cualquiera de los dos Universal, tanto en Universal Hollywood como en Universal Orlando, está esta parte que se llama City Walk, donde está lleno de restaurantes. Esto es lo que le da la bienvenida a los parques de Universal, tanto Universal Studios como Island of Adventures. ¡Y hay cine! ¡Yeah! Ahorita está Pacific Rim, Black Panther. ¿Todavía está Black Panther? ¿Dónde quieres ir, Luca? Pero es muy peligroso, ¿no lo crees? Estamos a punto de conocer a un velociraptor. Un velociraptor de carne y hueso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás nervioso? ¿Qué pareció tu encuentro con un velociraptor? Tan bonito que es tenerlos así, como de mentiritas. Este es el Hogwarts Express, que es el que conecta los dos parques, tanto Universal Studios como Island of Adventures. Un tren de verdad conecta los dos parques, como a través de la magia de Harry Potter, obviamente, ¿sí o no, pequeño? ¡Joder, Marilyn Monroe en persona! ¡Wow! ¡Estamos en Krustyland! Existen varios tipos de pases en Universal. Hay unos que pues te puedes formar en la fila normal para pasar. Y hay otros que son los pases express. Son los que tengo. Y te pasan en una fila especial que casi siempre está vacía. Now, as a human being,
being were to enter that room, who knows what events... Temptation! How did fear hurt anybody? Uh-oh. Estamos asegurados. ¿Estás seguro que sabes manejar una nave espacial? ¡Ese extraterrestre los ha capturado! A Men in Black, a ver qué tal se pone. ¿Tomaste tu arma? Ya, para aquí, no para acá. Perfecto, bien hecho. Yo la tengo justo como me dijo Luca. ¡Estos trompudos! ¡Dispara, dispara! ¡No, no! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Toma eso, toma eso, toma eso! Estas carreolas sofisticadas cuando se tiene hermandad. Que Dios bendiga a esos hombres que tantas veces nos han salvado del mal. ¡Dios los bendiga! Vuelven hoy, hijo. Me voy a ir casual. Me voy a ir en pijama, ¿no? Dan, ¿algo que quieras agregar? Lo que quieras. Yo soy Alex Montiel. Yo soy Dana Martínez. Y yo soy @LobitoLuca. Y nos vemos en el cine. Bye. Gracias a Universal Studios y Island of Adventures por todas las facilidades y por invitarnos a que disfrutemos este parque y que podamos compartirlo con ustedes a través de este canal que se llama La Lata. Suscríbanse, síganos en las redes sociales, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.